María Elena Walsh escribió la canción como la cigarra y realmente es la idea directa. Pueden matar a la persona, pero no matan la idea. Y en todas las luchas siempre está la idea de un bien común, de un bienestar por los demás, de un amor entre nosotros y nosotras y entre toda la humanidad. Nadie pobre, nadie rico, todo en dignidad y equidad. Y ella escribió como la cigarra y se la quería interpretar para empezar.
Ya próximamente vamos a estar abriendo la sexta,
Pero la última que tenemos en estos momentos está en su pueblo, buscando, ¿verdad?, el que siempre hemos querido ubicarnos en todo Puerto Rico, en todas las esquinas. Así que sabe que allí también tienen un espacio para estar. Estamos cerca de casa. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Y que de Villalba venga para acá hoy, para nosotros es un honor. Este espacio lo queremos dedicar siempre a este tipo de actividad. Hemos tenido exhibiciones de fotografía, exhibiciones de cuadros. Aquí se ha dado a conocer la poesía latinoamericana. Han venido expositores de diferentes lugares. Y para nosotros, cada vez que se nos acercan con una actividad de este tipo, pues es algo que nos llena de alegría. Y siempre que esté disponible, así lo van a tener. Pepinianos con orgullo, y los no pepinianos, pero que son pepinianos adoptados, como el señor Pastrana, que se encuentra aquí con nosotros. Don Víctor Pastrana es adoptado por el pueblo de San Sebastián. Pues nos es de orgullo el que a nuestro pueblo puedan venir personas como usted a presentar su libro. Vi también que ha ido misionando. Yo fui misionera del equipo Propiedad Juvenil de este pueblo. Y lo que es exponer, comparar y llevar a esta juventud, a mí me encantaría que los jóvenes pudieran escuchar, porque estamos viviendo en una sociedad donde muchos jóvenes no se quieren acercar a conocer algo de Dios. No es que pertenezcamos a la iglesia, es que conozcan. Y ya estoy aquí ansiosa esperando escuchar que usted nos viene a traer. Así que saben que la universidad no es solamente ofrecer un programa académico y que la gente venga aquí para comprar una matrícula, sino que la universidad debe ser este espacio de compartir. Y es lo que queremos hacer para ustedes y los invitamos a continuar viviendo aquí. Así que gracias por darme el espacio y que pasen una feliz noche. Sin más, yo quiero traer aquí al compañero amigo Víctor Rivera Pastrana para que empiece con su disertación, la presentación de este extraordinario libro. Que sea que lo pueda adquirir, está grandemente recomendado. Víctor. Doctor Víctor. Gracias, hermano. Gracias. Qué bueno. Vamos a presentar el libro de el colega del magisterio, José Enrique Lavoy Gómez. Es un honor el que me concede para compartir con ustedes esta presentación. Es una de la publicación Rebeldes y Perseguidos. Antes que nada, darle las gracias a tanta gente buena que hay aquí, muchas personas de Arecibo, compañero Wilfredo Vélez, protagonista, esos rebeldes y perseguidos que están aquí, que está ahí también Irán. Tenemos a Pablo Elizalde, que una persona, todos los que están por ahí. Rebeldes y perseguidos. Un agradecimiento especial a Pedro Juan Méndez, con quien comparto prácticamente todas las tardes haciendo análisis, noticias de tendencia por Radio Raíz Cebado del Pepino. Y esta es la persona que sirve de enlace. Es la primera, en Radio Raíz se me presentó el libro, pero ya nosotros habíamos trabajado, Enrique y yo, en una entrevista con el libro del licenciado Enrique, que lleva otra historia, que lleva su nombre, una historia muy linda. También quiero darle las gracias aquí a este recinto de Depay University y sobre todo también a la cantautora Teresa Sepúlveda, que viene de Utuado con toda su familia a esta actividad tan significativa. Bien, Teresa es como esos rebeldes y perseguidos, y su familia, Teresa y su familia. Teresa lucha, resiste y sigue luchando, porque esa es la vida de un rebelde y de un perseguido, no hay otra. Con este agradecimiento, pues vamos a comenzar con el libro. Rebeldes y Perseguidos pretende
para todos ustedes, y luego yo voy con unas cuestiones claves para darle la oportunidad al autor para que ustedes le hagan las preguntas. ¿Ven? No profundizo mucho, pero que ustedes las hagan. A modo de inicio, tengo que decir que cuando tomamos el libro, déjame verlo por aquí, porque esta es mi casa. Aquí tomamos el libro, ¿ven? Cuando nosotros tomamos un libro, en nuestra mano comenzamos con todos los protocolos. Hay gente hasta que le gusta establecerlos. Pero en primer lugar, la portada, la cual se combina con el título, y estos dos elementos, portada y título, son ya de por hecho. El sumario, una síntesis muy creativa del autor. Luego, vamos a la mirada de elogiar las páginas y sobre todo apreciar las imágenes que suministra el autor. Finalmente nos orientamos en su contenido, el cual podemos examinar, y con estos elementos ya estamos convencidos de obtenerlos. Pero como es un tema religioso, ¿verdad? Que la gente puede pensar que es un libro religioso, piensa que es un tema religioso, uno busca con unas preguntas bases para comenzar la lectura. Siempre que obtenemos un libro, lo hacemos así. Yo, pues prácticamente me vino a mí la pregunta base: ¿Cristo al servicio de quién? Eso lo dice Don Guaraguao. Yo quiero que tengan seguridad, abunde más en esa pregunta. Ten, ¿Cristo al servicio de quién? Tengo de una página aquí.
Tengo el libro en la mano, estoy haciendo el ejercicio y es una responsabilidad trabajar también con lo que nos dice el autor. Comienzo a escucharlo, lo entrevisté y en una pasada presentación en otra universidad, la Universidad Interamericana, el autor expresó que este libro se gesta desde su tesis doctoral, la cual construye gracias a ese ejercicio, la cual gracias a esa tesis construye este libro. Pero aquella tesis, los católicos rebeldes en Puerto Rico durante la Guerra Fría del 2015. El tema tiene la necesidad de ampliar esta pastoral de misericordia. Esto lo acuña él. Entiendo que lo acuña la pastoral de misericordia. A estos grupos cristianos y laicos, con un compromiso religioso de despertar libertador que necesitamos. Además, enfatiza de manera activa el deber de visibilizar el rol de la mujer en esta lucha. Acto que lo vemos a través de las páginas, donde va resaltando y visibilizando esas huellas de mujeres religiosas que han sido y son líderes en esta historia. El autor la sitúa en un activismo evidente, algo que contrasta con el rol de bajo perfil que históricamente se le ha conferido en la sociedad y en la iglesia. Es así que el autor, como historiador, se concentra en seguir las huellas de estos rebeldes y perseguidos. Utiliza recursos confiables que van desde la línea del tiempo, los archivos digitales impresos, las propias historias orales de los rebeldes y perseguidos, con el fin de construir un pensamiento lógico histórico. De esta manera, un análisis profundo capaz de resaltar ese sendero que nos legaron los que ya no están y los que aún están con nosotros. Sin duda alguna, tal ejercicio de investigación muestra las lecciones que se ejemplifican en las acciones de los rebeldes y perseguidos, para que ese aprendizaje vicario nos lleve a emularnos. El autor se va a concentrar en el contexto de nuestro suelo boricano. Parte desde la década del siglo XX hasta el principio del nuevo milenio. Surge ante su preocupación de esa invisibilidad que existe de los rebeldes y perseguidos y su deber como historiador de rescatarlos, documentarlos y sobre todo que la investigación sirva para reivindicar a estos cristianos, cristianas en su lucha por la liberación y la justicia social. Entrando en los primeros capítulos, el autor, como buen historiador que es, trabaja sistemáticamente ese contexto histórico para establecer esa línea de tiempo. Punto de partida, 1959, Concilio II, Juan Pablo XXIII comunicó al mundo, en ese concilio Vaticano II, que fue el último concilio ecuménico, con el fin de poner la iglesia en el lugar que los propios cristianos predican, que es estar al lado de los perseguidos, de los oprimidos y de los pobres. Es para el autor necesario que el lector profundice como partida en ese concilio donde surge la llamada teología de la liberación. En este primer análisis nos presenta todos esos debates que se provocaron en la gran jerarquía de la iglesia. Ya vimos cuando entró Juan Pablo II, reconocemos su cardenal recientemente fallecido, que se convirtió en el Papa Benedicto, pero en el libro, lean el libro que todo está bien detallado. Además,
Es el preámbulo para adentrarnos a los cristianos y cristianas en esa lucha por la liberación y la justicia social de nuestro país, los cuales él considera que debemos de conocer de la misma manera de los demás notoriedad. Así como conocemos a Romero, así como conocemos a Ernesto Cardenal, así como conocemos a Leonardo Boff, así como conocemos a Gutiérrez y otros más, podamos conocer esa huella que dejaron de aquí. En ese sentido, el autor va nutriendo con imágenes, producto de esa fuente que él hable de investigación, para detener la línea del tiempo que se pretende borrar. Imágenes descriptivas y sobre todo contundentes, generadas en la lucha y en el compartir de diversos ejemplos de unidad en la acción en sus respectivos escenarios. Vemos luego de la lectura a los rebeldes y perseguidos ante la lucha por la salida de la Marina de Culebra y Vieques. Los rebeldes y perseguidos luchando en las comunidades marginadas. Los rebeldes y perseguidos en contra del reclutamiento militar y las guerras. Los rebeldes y perseguidos en todas las luchas sindicales, ambientales. Los rebeldes y perseguidos en muchos espacios donde se destacaron como figuras claves en el desarrollo logístico y organizativo. Sin duda alguna, un aspecto que contrasta con la opinión generalizada que muchos tienen de los cristianos y las cristianas, gracias a los rebeldes y perseguidos, que generalmente esa imagen que es afectada se debe a las posiciones que en ocasiones algunas jerarquías asumen que están alejados del pueblo, porque muchas veces prefieren el apoyo a ese status quo. Hay que ser rebeldes y perseguidos. Rebeldes y perseguidos de nuestro suelo, para que el autor tenga tiempo para dialogar con ustedes. Algunos nombres para mencionar, que hay algunos, solamente algunos, hay muchos más. Para mencionar, hay algunos que no están, y él va a hacer una revisión nueva para seguir rescatando a esos rebeldes y perseguidos. Pero vamos por ahí. Las hermanas del Sagrado Corazón, Magali Millán Ferrer, Nilda Resto, Eunice Santana, Carmen Margarita Fagot, Rosmarí González, Lucy Rosario, Yamina Apolinares, Desalí Fernández, Luis E. Rivera Pagán, Moisés Rosa, Pedro Ortiz, Wilfredo E., que está allí. Seguimos con los rebeldes. Ángel Darío Carrero, ¿se acuerdan del sacerdote Ángel Darío Carrero? Tremendo poeta. Antulio Padilla Bonilla, nuestra cooperativa. No nos hablan de Arturo Padilla Bonilla y nos hacen foro de el fundador de las cooperativas en Puerto Rico. Alberto González, Juan Vera, Alfredo Santiago, Heriberto Martínez, Hilario Rivera, Felipe Lozada, Rafael Felo Torres, Roberto González Nieves, Isabel González, Wilfredo Estrada, Rubén Antonio, Álvaro Boy, Jesús Mediador, qué bueno. Rebeldes y perseguidos. Para cerrar, quiero indicar que la pregunta para mí está contestada, aunque la sabía. Pero el trabajo de los rebeldes y perseguidos continúa transformando la praxis que nos lleva por el sendero que Jesús, el Nazareno, el profeta, Cristo, nos invitó. ¿Qué mejor que las palabras del autor para decir cuál es ese sendero y cómo los rebeldes y perseguidos nos invitaron? Dice el autor: con el trabajo de todos los hombres y mujeres quienes caminaron el sendero cristiano en el aquí y en la hora de la historia, se puede decir que Dios
pasó por Puerto Rico. Gracias. Ahora ustedes comparten con el autor todas las preguntas que puedan tener. Esa frase última, pegué con esa frase, pegué. Quedó bien esa frase. Gracias a todos y a todas las personas que se encuentran aquí y que de una manera u otra han ayudado para que se dé este proceso. Quiero en primer lugar saludar al amigo Pedro Juan Méndez, que él no es mi fanático, pero es una persona muy, pero que muy seria y muy comprometida en este país. Y pese a que yo soy un escritor de cuarta, él ha estado siempre presente en todas mis presentaciones. Así que te agradezco a ti y a tu esposa querida por siempre estar conmigo en todas mis presentaciones, desde Católicos Rebeldes hasta este último libro. En segundo lugar, agradezco al amigo Víctor Rivera Pastrana, amigo maestro, líder sindical, gestor cultural, figura que también en el pasado me entrevistó en torno al libro de Quique Ayoroba, Santa Liz, y lo sigo a través de los medios, es una figura muy comprometida con este país, y estoy muy agradecido por esto que estás haciendo y por lo que acabas de hacer conmigo. A la rectora, por sus palabras, por la invitación, por este espacio que nos brinda para que esto se dé. A la cantautora, que me hizo una pregunta sólida cuando llegué, que estoy pensando cómo se la voy a contestar, pero se la voy a contestar, te agradezco. Ella dice que fue a comprar el libro de Utuado a Ponce. No sabía que íbamos a presentar aquí y lo fue a comprar hace un tiempito. Te estoy pensando la pregunta, pero vamos con eso pronto. Y a todas las personas que se encuentran aquí de una manera u otra y que han ayudado en este proceso, Wilfredo Vélez lleva acompañándome en estas últimas presentaciones, estuvo en San Juan, después en Arecibo. Wilfredo es una figura muy importante dentro de esta historia. A todos los compañeros que se encuentran aquí, saludo a Ramón Edwin, a, no menciono más gente porque se me puede quedar algún nombre, así que gracias a todos los que están aquí. El amigo, yo no voy a hablarle mucho, yo lo que quiero es mostrar algunas fotos para que por lo menos nos adentremos en algunos temas del libro. Y la pregunta a la cantautora, cuando llegue la foto de la figura, a contestar. Sí, porque es una pregunta, si yo se la contestaba a ella, pues el gesto se quedaba sin saber que yo le puedo contestar a ella. Bueno, en primer lugar, quiero empezar con esta cita que dice: el fundamento de la redención no consiste en redimir los pecados o esperar la salvación, sino luchar por ella. He allí la construcción del ser humano por sí mismo a través de la lucha política histórica. Esto que estamos viendo ahí fue la gran marcha de Vieques en febrero de 2000. Antes de la de Ricky, esta era la marcha más grande de la historia. O fue la más grande de la historia. Coloco a este grupo de hermanas, en el libro aparecen los nombres, son gemelas, porque el libro en sí recoge la historia de la mujer. Esto es un libro religioso, político, pero principalmente recoge la historia de la mujer. Distinto, bueno, el Católico Rebelde también lo hacía, pero aquí me concentro más en aquellas mujeres que casi la gente
no conocía dentro de la iglesia y las voy identificando por nombre e identificando su lucha. Así que por eso es que empiezo con eso. Repito, no me voy a quedar, no lo voy a asustar. Este libro está en parte dedicado a Fedo Torres. Tiene cuatro dedicatorias ahí, pero Fedo Torres es un sacerdote que murió hace unos años, se crió en Ponce, en el área de la Vigía, un lugar de mucho dinero, él era un hombre rico, abandona prácticamente la riqueza y se va con los redentoristas. No fue muy conocido, por eso es que cuando yo hablo de él frente a otros religiosos, pues no lo conocieron. Porque el hombre estuvo más de 30 años fuera de Puerto Rico en distintas misiones. Estuvo en África, estuvo en Haití, estuvo en República Dominicana. Yo considero que el misionero más grande de los católicos fue Rafael Fedo Torres Oliver. Ahí yo le tomé esa foto es mía. Fue casi ya en los últimos años de vida que me la encontré, creo que fue en uno de los... Este fue el entierro o el velorio de Rafael Cancel Miranda, de alguien de él, por ahí. No recuerdo bien, pero ahí fue. Y lo vi saludando a Oscar y ahí le tomé la foto. El libro se lo dedico a él en parte. Es una figura para mí muy, pero que muy importante. Mi interés en estudiar estos temas es porque yo en 1999 me fui a la frontera con Haití y allí pude conocer en parte la pobreza que existía en América Latina, no es que en Puerto Rico no haya pobreza, no estoy diciendo eso, pero allí me encontré con esa pobreza salvaje, por decirlo de algún modo, y vi dos cosas importantes que me llamaron la atención: el amor que brindaban las monjas en ese espacio de pobreza y el cariño y amor que mostraban los laicos y laicas, y eso me llamó la atención. Así que eso me atrajo para yo decir, hombre, en Puerto Rico yo necesito como que estudiar a esos hombres y mujeres que dan la vida por el Evangelio, y eso me llamó la atención. Así que la misión que hice en el 99 en una frontera entre República Dominicana y Haití me llamó la atención para escribir sobre estos temas. Mi primer libro, Católicos Rebeldes en Puerto Rico, ese es mi tesis doctoral, salió en el 2015. Este libro se dedica a trabajar la década del 60 y el 70. Ahí me quedo, ahí lo dañé, espérate, yo, este libro de Villalba va a dañar todo esto. 60 y 70, fíjate que eran los católicos, me quedé en los católicos porque pues era mi deseo estudiar los católicos. Pero, ¿qué pasa? Que cuando termina, ya ese libro se publicó, dije, caramba, a partir del 80, esto que estudié aquí, el desarrollo de la teología de la liberación, el desarrollo de una pastoral social liberadora, radical, rebelde, habrá continuado a partir de los 80. Y esa fue la tarea que me dediqué a hacer. Entonces me puse a pensar, ¿qué pasó a partir de los 80? Entonces de ahí que sale este libro, que es una continuación del primero, pero este tiene la particularidad que recoge a los protestantes. El primero no, el segundo entonces yo atiendo católicos y protestantes. Así que es un libro ecuménico, de alto valor ecuménico, cuyo eje temático más o menos se mueve en varias direcciones. Número uno, un libro a favor de cómo esta gente trabajaba a favor de la liberación política social. Número dos, cómo esta gente trabajaba a favor de la justicia, cómo esta gente trabajaba a favor de la paz, etcétera, etcétera. Así que en este nuevo libro trabajo del 80 hasta la salida de Vieques en 2013. 20 años, más o menos que son 20 años, 20 años de estudio. Así que lo que se espera es que en algún momento trabaje del 2000 al 2020. Eso es lo que se espera. Y entonces ahí atiendo en parte a una de las cosas que usted me plantea, ¿no? Te lo voy a contestar ya mismo. Pues bien, no voy a leer nada de esto. La preocupación mía era, a partir de los 80, ¿estos religiosos continuaron o no continuaron? Recuerda que en el 80,
Juan Pablo II regaña a estos cardenales en Nicaragua, lo insulta, bueno, lo insulta, pero regañó, porque estos cardenales estaban muy metidos, obviamente era parte de del movimiento revolucionario nicaragüense. Él lo regaña y a partir de los 80 se da un proceso de empezar, vamos a decir la verdad, de perseguir a esta gente. Así que si viene la persecución, yo me preguntaba, ¿en Puerto Rico habrá muerto este movimiento? ¿Habrá muerto? Esa era mi hipótesis. Mi hipótesis era que no murió. En el caso de los protestantes, que no tenían que estar atados a nada de esto, esta gente siguió virulentamente, esta gente continuó con una lucha muy fuerte, de eso vamos a hablar rapidito, de este grupo. Así que, pese a la persecución, esta gente continuó en Puerto Rico tanto católico. En este caso, católico, los protestantes no necesitaban recibir el permiso del Papa. El porqué de la investigación, esto lo resumo. Siempre aquí se ha hablado de la lucha política y hay muchos libros que hablan de muchos personajes que han trabajado a favor del país. Pero aquí pocos libros que trabajan en temas de los religiosos y religiosas que también luchan por el país. Así que hay muchos textos donde se habla de fulano, de tal, luchando por la libertad, y eso está súper bien, eso no está mal. Pero yo, cuando me puse a analizar la historia de Puerto Rico, por ejemplo, un libro como Fernando Pico. Fernando Pico era un jesuita. Pero uno espera que un jesuita, por lo menos en su libro de texto, por lo menos tuviera un cuatro cajafitos hablando de gente patilla, por lo menos. No lo hay. No lo hay. No hay información exhaustiva en ningún libro de historia de Puerto Rico general sobre los religiosos y las religiosas. Sabemos que hay un discurso que dice que si la religión era contraria, pero mira, yo he tratado de mostrar en un libro que esta gente hizo historia, que esta gente luchó como cualquier otro patriota y que fue perseguido doblemente por la iglesia y por el Estado. Así que mientras nuestros patriotas fueron perseguidos por el Estado, los religiosos y religiosas fueron perseguidos por el Estado y por sus congregaciones. Doblemente, es decir, le metían una carpeta, al mismo tiempo la congregación los botaba y los sacaba a otros países para que hicieran otras cosas en otros países. Así que yo dije, contra, ya es tiempo que se le reconozca el valor a esta gente que también ha trabajado desde sus concepciones de vida, porque eso no hay ningún problema. ¿Quién es el que está aquí? Ese que está aquí. Wilfredo Vélez. Puedo decir cosas que quizás están equivocadas. Todavía no me ha dicho, mira, ese libro está mal, no ha querido decir eso, ¿verdad? Algún día me lo dirá. Wilfredo Vélez es una figura importante. ¿Cómo lo voy a hacer este libro? En parte por documentación que encontré. Entrevistas que le hice a ellos. Ellos se portaron muy bien conmigo, tanto él como su esposa lo dice. Yo digo Eunice, mi esposa me dice Eunice. ¿Cómo es esa cabeza de Eunice? Eunice, yo digo, ¿cómo ella me llega allá? Dile, está escuchando. Eunice. Ahí está. Muy bien. Pues mire, este Wilfredo Vélez es una lucha. Esta fue la lucha de Vieques en 1979. Los gentados se los llevaron a Estados Unidos, ¿sabes? Allá pasaron las cosas más terribles. Eunice se quedó sola. La persiguieron, tenía que dormir, tenía que poner el sofá en la puerta para que no entraran. Ellos tenían una finca, esa finca se llama labor social y los tipos que la perseguían, los perseguían, decían que ellos producían marihuana, que daban la información que era marihuana para afectar a esta gente. Esta gente, protestante, él y su esposa, que se me escapa por aquí, por eso es que lo apunte, porque como esta gente pertenece a tantas y tantas iglesias, ellos son, a ver si lo encuentro por aquí, de la iglesia, ay Dios mío, sino el símbolo de Cristo. Fueron perseguidos también por los símbolos de Cristo, ¿sabes? Ella no quiso contar que todo, porque ellos se cuidan. Y les voy a decir, vamos a entrevistar de nuevo, no te preocupes, que ese libro va a salir en una segunda edición. Así que,
Esa foto la conseguí claridad. Si esta foto la pude conseguir claridad, claridad le debo mucho, porque es información que podré conseguir de allá. Este Moncho Fuentes, yo no sé si usted conoce a Moncho Fuentes, líder sindical de toda una vida, un católico seminarista, lo persiguió la Aponte Cartel. El Calderón Aponte lo persiguió, ¿saben? Católico rebelde, yo muestro con evidencia. No tengo el libro aquí porque ese libro se ha agotado varias veces. Hay evidencia de que Moncho Fuentes que el Cardenal Aponte aparece como chota. Dado fuerte, dado peso así sería. De este hombre. En la carpeta aparece diciendo el Cardenal Aponte, este hombre peligroso, qué sé yo, peligroso. O sea que lo del seminario, así fue esa presencia. La voz, usted es ateo, no soy ateo. La voz, usted quiere hacer la iglesia. No, yo no quiero que la iglesia siga creciendo, que siga mejorando. Por eso es que estas cosas hay que decirlas para que no se vuelvan a repetir. ¿Estamos? No es que yo quiera hacerle daño a nadie. Lo hacemos con todo el amor del mundo para que la iglesia no vuelva a cometer estos errores. Así que esta es una foto de Moncho Fuentes en su carpeta. Moncho Fuentes me prestó la carpeta. Yo le saqué la foto y una de las técnicas que yo utilicé para el libro fue analizar las carpetas. Hay muchos religiosos que no me dio su carpeta. Me dicen, la voy, es que la carpeta se perdió. Yo comprendo, no me la quieren dar, porque eso es un documento muy íntimo. Yo lo comprendo. Es muy íntimo y en esa carpeta aparece el nombre de familiares. Y como nosotros los historiadores somos sabios y escribimos lo que vemos, ahí sin pensarlo, ellos se cuidan. Y eso está bien, yo respeto eso. Otro, que quizás conocen el trabajo de uno, pero confiaron, aquí está, para adelante. Esta es la portada del libro. Ahí se recoge prácticamente lo que es este libro. Es un libro ecuménico. Fíjate que en esta mancha tenemos a Corrada del Río, a Ulises, a... Mira, no lo toqué, ¿sabes? A Lucy Rosario. Sí, Lucy Rosario. Y a Luis Rosario y a Yamina Polinari, Wilfredo arrestado, Pedro Ortiz, Darío, Roberto, tengo una pregunta, Ramón, ya mismo le voy a contestar a ella, ¿verdad? Pues, según lo que yo sé, Feo y la Moma. Esto es más o menos lo que recoge el libro. Estos no son los únicos protagonistas, en el libro aparecen decenas de personas, ¿sabes? Esto es, mire, voy a decir la verdad, porque usted decidió por esa forma. Bueno, en primer lugar, hace un resumen del libro. Y segundo, le voy a decir la verdad. Pues, Fredo, estás ahí porque eres importante. Vamos a darlo así. Pero también, las fotos son las mejores que tengo. Claro. No voy a poner fotos de menor resolución. Tan sencillo como eso. Había otras fotos que podían estar ahí, pero no se veían bien. Y el artista me dijo, esas son las que van. No, tú estás ahí porque estás ahí, ¿sabes? Sin ninguna duda. Claro, parece varias, pero el libro de la parte de ellos es amplia, la de él y su esposa es amplia. Se recogen varias páginas de su vida. Así que yo trabajo más a ellos que cualquier otro sector. Bueno, también tuve contacto con archivos en México. Yo tuve contacto con archivos de México, archivos de Colombia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estas fotos son salvajes, estas fotos son del obispo Romero asesinado. En el libro aparece una bastante fuerte, las monjas llorando. El fervor que producía este hombre era inconmensurable. Este libro que está aquí, en parte, el punto de inflexión es el asesinato de Romero. Cómo Romero va a, de una manera u otra, transformar el discurso de la iglesia en Puerto Rico. Interesante que cuando él analizó los documentos, tanto los protestantes como los católicos, están mencionando a Romero por todos lados. Celebran cumbres de Romero, escriben. Cuando yo analicé las revistas de Prisa, ellos pertenecieron a Prisa, el movimiento político nacional, Romero, Romero. Así que Romero se convierte en la figura que aglutina tanto católico como protestante. Y eso se plasma prácticamente en ese libro, se plasma eso. Así que vemos documentos de archivos en Chiapas, que
del obispo Samuel Ruiz, figura importantísima, documento del asesinato de Romero. Ahí yo encuentro un archivo en Colombia, que fui con mis hijos y mi esposa, porque tenía que dar un toque a algunas cosas que faltaban y las pude conseguir. Debo decir que el que quiera estudiar los fenómenos religiosos en el aspecto católico principalmente, que es el más que yo domino, tiene que ir a Colombia. En Colombia se encuentran los archivos más importantes, y porque los católicos y católicas en los 60 y los 70, no puedo decir eso los protestantes porque no he entrado a ese mundo, no me atrevo a llegar a esa conclusión, pero en términos de los católicos puedo asegurar que en el 60 y el 70 muchas de nuestras monjas rebeldes, muchas, estuvieron en Colombia cogiendo seminarios, cogiendo talleres, estudiando una pastoral de 6 meses, de 4 meses, y muchos de los teólogos de la liberación vinieron a Puerto Rico a dar esos talleres. Así que Colombia es clave para entender todo este proceso. Hay que ir a Colombia a estudiar estos fenómenos. Yo, pero que estuve fue 2 o 3 días, pero la idea sería quedarse allí en algún lugar un tiempo para investigar, porque Colombia sí que tiene mucha información sobre esta gente. Claridad me prestó su archivo digital, ¿sabes? Sí, no, tuve la suerte que desde mi casa yo podía realizar las cosas. Así que le agradezco profundamente a Claridad por ese gesto de brindarme a mí los archivos digitales. Fue gratis, ¿sabes? No le tuve que pagar nada. Después pues, le llevé unos libros, le llevé una caja de libros para que la vendieran, porque obviamente era lo mínimo que yo podía hacer. Creo que presento en Claridad a finales de febrero el libro. Pero Claridad me dio material para hacer este libro, fotos muy importantes y demás. Bueno, voy a adelantar. Mira esa foto. Esa foto del obispo Romero, foto fuertísima. Esas fotos no están en Puerto Rico, son fotos que logré conseguir a través de un contacto, el historiador Armando Márquez, el tipo que más sabe de Romero en El Salvador, me consiguió esas fotos. Y hay unas cuantas en el libro, otras no las puse porque son muy fuertes. Aquí está el asesinato de los jesuitas. Mira, esta foto no es tan buena como la otra, ¿verdad? Romero fue asesinado en los 80, los jesuitas fueron asesinados en el 89. Así que América Latina estaba en un proceso de turbulencia, de persecución. ¿Y cómo eso salpica a Puerto Rico? Pues salpicó de muchas, muchas maneras. Aquí voy a entrar a la foto y con eso terminamos. Mira, esta foto, Rubén Wilfrido Ramos, de la Iglesia Episcopal, Luis N. Rivera Pagán, el teólogo graduado de estas grandes universidades. De hecho, este libro sale gracias en parte a Luis. Luis es un fanático de la lectura. Luis leyó este libro. Dice, lo he leído 3 veces y es mentira. ¿Sabes por qué? Porque me decía, en la página 427, te falta una cosita, una cosa saludable. Cuando le entregué el libro al diagramador, me dijo, ¿y quién te leyó este libro? Luis Rivera Pagán. No hay que hacer daño. Si mírelo como quiera, no hay porque es un salvaje. Es un tipo. Pues Luis Rivera Pagán, estos tipos fueron arrestados en Culebra. Fíjate que cuando estaba en Ponce, ¿te acuerdas de que Pedro Juan estaba hablando de Wilfrido Ramos? Él tocó aquí. Y Wilfrido Ramos estaba sentado ahí, yo no lo conocía. Él estaba en la presentación de Ponce y yo no lo conocía. Es decir, que obviamente me falta gente de entrevistar. Él aparece en el libro más de veces. Wilfrido Ramos, Rubén y Luis de Rivera Pagán. Luis dice que ese día él salió del seminario evangélico, estaba dando un curso, salió así mismo trajeado. Se lo arrestaron y estuvo en la playa con el traje varias horas, varios días, y el loco él decía, Dios mío, que me gente ya para yo quitarme esto. Y le preguntaba otro día, pero Luis, ¿por qué tú no te quitaste? No, es que te lo encontramos como quitarme eso. Así que esta gente tuvieron como 3 meses, ¿sabes? La cárcel. Esto es la lucha de Culebra. Esa foto está en el libro, esa está en el libro. Este hombre es importante. Yo le llamo el reverendo de a pie, porque realmente no guiaba. Este hombre caminaba, este tipo se movía a pie. Alfredito Santiago,
lo tengo aquí, que no quiero que se me olviden las iglesias, porque son muchas. Iglesia Evangélica Unida se ubicó principalmente en Ponce. Una figura importantísima, un tipo que se reconocía su negritud, reconocía su ideología política y esa foto de carpeta política también. Su hijo me la brindó. Se llama Lester Caleta, por ahí es que dirige la mesa de diálogo Martin Luther King. Ese es su hijo. Esta foto de la carpeta política. Ahí está la católica. Es la primera vez que la católica nombra un capellán protestante. Una cosa interesante. La católica nombra un capellán protestante para darle cierta amplitud, cierto ecumenismo. Y él se va a convertir en capellán de la católica. Cuando muere Isabel la Negra, los católicos no quisieron recibirla en su iglesia. Y él fue el que la recibió. Él probablemente fue el primer reverendo que denuncia los crímenes de Maravilla. Seguimos por ahí. Esta es una foto muy importante que él quizás no he podido identificar todos los nombres. Pero aquí tenemos a Eunice, su esposa, y aquí tenemos a otra figura muy importante. Alberto González. Alberto González Miranda, esta es una persona muy, pero que es muy importante. Creo que es una de las cabezas intelectuales de la iglesia protestante. Eso no fue joven. Murió haciéndose un estrés. ¿Qué cosa? Lo mataron. ¿Cómo? Lo mataron. Lo mataron. Este grupo de gente, importantísima, no he podido identificar con los nombres, pero este es el grupo de Prisa. Prisa, desde mi punto de vista, fue el grupo laico religioso más radical dentro de la iglesia puertorriqueña. Eso está claro. Los más radicales fue Prisa y el Movimiento Ecuménico Nacional. No puedo juntar mucho, eso está en el libro. Wilfredo, te tengo mucha, no es que te tengo mucha. Juan Antonio Franco fue profesor de Río Piedra, Iglesia Evangélica Unida. Ahí está con Rafael Andrada en la misión de Puerto Rico en Cuba. Esta foto me la suministró su esposa, que está por ahí, una figura importante, defendió una teología negra, caribeña, etcétera, etcétera. 1979, Parrilla y Fero Corre, que le enseñé al principio. Aquí jovencito, seguidor de Parrilla toda una vida, tengo en el capítulo, en el libro, un ensayito sobre las dos vidas de ellos, las comparo, creo que se parecen mucho, lo que pasa es que Parrilla tuvo más trascendencia que Fero Corre, pero Fero Corre fue misionero más que cualquier otro. En África 10 años, ¿sabes lo que está en África 10 años? Tuvo que aprender dialectos, aprendió el francés, 10 años en África. Una vez yo que me creo misionero, tenía un guía de misioneros, fíjense, hemos ido a varias misiones, pero no son misiones como las de él, ¿verdad? Y cuando él me conoce, me saluda y me dice, ¿tienes hambre? Yo sí tengo hambre. Espérate un momentito. Se fue a su nevera y me dio un plato de comida. Y yo cuando abro el plato, que le meto el diente, está congelada la carne, congelada. Y yo, vea, ya de qué yo hago aquí. Él me estaba probando, pero como yo decía que era un misionero, cuando yo le venía, dije, padre, yo no puedo comer esto, no, como tú me dijiste que era un misionero, eso es todo frío, no me lo calentó, pero como ellos están preparados para eso. Yo dije, yo soy misionero, yo no soy comparado a otra gente jamás en la vida. Yo creo que he hecho algunas misiones de 8 o 9 días. Así que cuando me dio esa comida fría, yo dije, en mi vida había hecho esto. Ahí están en una entrega de juguetes. Juguetes antibélicos en 1979. Samuel Ruiz, obispo importante, este es el obispo que atiende a la situación de Chiapas. Cuando Chiapas estaba candente, que estaba el ejército zapatista peleando contra el gobierno, este es el mediador. El ejército zapatista escogió a este hombre para que mediara en la situación. Cuando el ejército zapatista le escogió a ti para mediar. Porque no, es porque reconocieron que esta figura era el que podía mediar en el proceso de paz. Aquí entramos a bien, son fondos de bienes. Este fue el proceso que se dio. Aquí tengo, para que no se me olvide, tengo a David
Álvarez, David Corrada, Alfredo Corrada, Luis Rosario. La figura de este es muy importante porque esta persona, porque él es un líder pentecostal y siempre se ha visualizado porque este papalismo pertenece al área un poco más conservadora, pero cuidado, esta es una figura que va a dirigir un proceso muy serio. Y por ejemplo, el de la Paga dice que Monseñor Roberto acepte a Alfredo Estrada como el líder o uno de los líderes. Eso decía mucho, una figura que en muchos momentos puso la paz en medio de las dificultades. Ahí tenemos a Rafael, ahí tenemos otra figura, la alcaldesa de Vieque, Francisco Sosa Montera. De hecho, Montera mañana ha convocado una reunión encontrará Juan de Armado con otro sector religioso. Estaré yo allí, no porque yo sea importante, sino que me han invitado quizás para que yo vaya a registrar los escritores. Y mañana hay una reunión entre Juan de Armado y un grupo de religiosos, y ese grupo está liderando el obispo metodista Juan Pedro. Ahí tenemos a este hombre, lo conocen, este es el párroco de Vieques en ese momento. El nombre está por aquí, no quiero que se me olvide. El padre Nelson cogió cárcel también, tres o cuatro meses. Esta es la capilla, esta es interesante. Ellos crearon una capilla en medio de Vieques. Piensen que esto es de alguien, que están en Vieques, que están en la playa, haciendo desobediencia ciertamente. Ellos hicieron una capilla ecuménica, en esa capilla ecuménica, perdón, realizaron misa a toda la gente. Y de todos los mandos se juntaron. Este es el proceso más lindo que ha dado la iglesia probablemente en toda la historia. Yo creo que bien que es el proceso de mayor madurez de la iglesia ecuménica. Aquí se juntaron, se olvidó todas las luchas. Ahí se juntaron. Y me dicen que vieron protestantes comulgando y se lo daba un católico a ser protestante que aceptaba como de otra cosa para que respetaba. Ahí vemos a Corrada y vemos aquí un hombre que se llama Oscar Rivera. Es el abate de Lentino. Un abate como tú sabes. Una figura leyó un libro, me dio recomendaciones. Maricarme, le agradezco mucho. Maricarme era. Porque ella me ayudó muchísimo en la colección Fuentes y demás. Ahí tenemos a Rubén y voy a contestar la pregunta a mi amiga, la traductora, que yo lo había escuchado una voz tan espectacular. Esa foto está fea, la puse ahí, que esa foto no es de la mejor, que esa no aparece en el libro. Hay fotos que no aparecen porque no conseguí nunca el permiso de los fotoperiodistas, no las conseguí. Fotoperiodistas que dejaron de trabajar, eso hace 20 años. Fueron para Estados Unidos, nadie lo pudo conseguir y se hizo difícil poner muchas fotos de cuatro. La cantautora me hace una buena pregunta que me va a hacer más gente. Me dice, oye, ¿por qué en esa portada usted tiene a Roberto González? ¿Cuánto hay de estas cosas? ¿Qué es esto? Y le puso el anillo, y no va a hacer nada. Y tiene razón. Gente, que yo le llamo al libro Rebeldes. Yo recojo mucha gente, pero yo le digo revolucionarios. ¿Ves? Y como yo hablo de rebeldes, probablemente ahí estoy recogiendo a un montón de gente, unos más radicales que otros, otros más progresistas, otros más de izquierda, pero otros que simplemente favorecieron la cultura, la paz y otras modalidades dentro del puertorriqueño. Así que ahí no vamos a ver necesariamente a todos los radicales de la iglesia. No, ahí vamos a ver quizás otros sectores más moderados y ahí lo unimos a él con todo el respeto. Pero mira, amiga cantautora, que usted es especial. Mira lo que dice este hombre en su carta pastoral. Es una carta pastoral que se llamó Patria e Identidad. Patria, Nación e Identidad. Dos motivos. Dos indivisibles del amor de Dios. Eso lo tenía en el 99. Dice, por desgracia, Puerto Rico ha servido impunemente
de laboratorio de experimentos macabros que han arruinado la salud y la vida de los ciudadanos. Las mujeres puertorriqueñas se dieron de conejillas de indias para curar los efectos de las pastillas anticonceptivas. El vientre materno quedó desolado y profanado ante el vandalismo impulsado desde las esferas gubernamentales, tanto locales como federales. Que un arzobispo diga eso, no se le puede pedir más. Eso es suficientemente radical para un arzobispo. Eso es suficientemente radical para un arzobispo. Hay evidencia de que el arzobispo se reunió con Filiberto en más de 4 o 5 ocasiones. Después de esa reunión, el arzobispado fue perseguido con mayor ímpetu. Que el arzobispo se haya reunido con Filiberto es más que radical para un arzobispo. No podemos pedir más de ahí, desde mi punto de vista. Le dedico como 10 páginas, hay que mirarlas, porque la parte social fue muy importante desde que estaba en Estados Unidos, las cosas que hizo, defendió los inmigrantes, que aparece como 10 páginas también. Y el bien es una figura importante. ¿Necesitamos más de arzobispos? Sí, claro que sí. Ahora, cuando el Centro de Estudios Avanzados, que fue donde estudié, lo metieron, pero obviamente fue para nosotros un gran impulso que hubiera ocurrido eso. Pero el libro llega hasta el 80, hasta el 2003, gracias a Dios, esa parte no tengo que trabajar, ¿verdad? Pero ese es mi punto de vista, puedo estar equivocado, tú y amiga, que usted puede diferir de mí, para eso es que está, ¿verdad? Esto es un libro que no va, la gente no va a estar totalmente de acuerdo con todo lo que se diga, pero para eso es que se escribe, para que se desarrolle el debate, y yo me alegro que usted me haya hecho esa pregunta, porque así se desarrolla un debate sobre el libro. No quiero molestar más, por si acaso alguien quiere preguntarme, ella también puede preguntar eso, no hay ningún problema. Feliciano Rodríguez, importante, Padre Pedro, arrancar bien es trascender y arrepentir. Esta hermana se las trae, del buen pastor. Oscar Rivera, Raúl Morales y Dalia Seijo, del volcán. Estas pinturas sí que fueron presentes de verdad. Estas pertenecen a la radicalidad, es así, lugar. Ese es radicalismo puro, ¿verdad? En la lomita de los vientos, Rubén González, otro tipo de modalidad, no vamos a decir que es arrestado, pero Torres arrestado, Luis Rivera y San Francisco, le dedico, sin ellos no hubiese podido escribir nunca, y ahí termino con esa foto espectacular porque recoge en parte la historia de este libro. Y mira, Padre Pedro, aquí, pobrecito. Muchas gracias.